Los motivos, pues que ha aumentado considerablemente el estrés, tanto el profesional como el familiar, y también influye el entorno actual de crisis, también de malos hábitos. El sueño es como un taller de reparación y restauración donde se guarda todo lo que hemos aprendido durante el día. Si uno duerme menos horas de las necesarias, la capacidad intelectual se reduce y no se consigue mantener la alerta, ni concentrarnos, ni tampoco aprovechar bien toda esa información que hemos recibido a lo largo del día. Al otro lado del teléfono tenemos al farmacéutico Alberto Capadas, que hoy está en Málaga, porque a partir de las 12:30 se ofrece una conferencia, una charla en la que también comparte espacio con el doctor Eduardo Estivill, que es médico y ensayista y es experto en trastornos del sueño. Precisamente del sueño se va a hablar en este encuentro que organiza Vichy Catalán. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias. Muy bien, la verdad es que está muy bien aquí en esta tierra. Cita que vamos a, que tienen en unos en una escasa hora, a partir de las 12:30, en el que se va a hablar del sueño, de los trastornos del sueño, y sobre todo de cómo podemos hacer para mejorar un poquito estos hábitos que estamos, con este ritmo de vida, de estrés, de vivir tan acelerados, que casi la mitad de la población padezca estos trastornos. No sé cómo tenemos que tomárnoslo. Bueno, pues la verdad es que, lo decía usted en la presentación, la falta de sueño al final influye directamente en la calidad de vida de las personas, porque se manifiesta con irritabilidad, mal humor, con pérdidas de concentración, pérdidas de memoria, presencia de sopor, en general una disminución del grado de alerta de las personas, y eso al final condiciona nuestro día a día. El sueño es algo que no se recupera, se podemos recuperar el cansancio, pero cuando dormimos poco, ese sueño, aunque durmamos el doble al día siguiente, no se recupera, ¿no? Y sí que es el almacén de nuestras experiencias del día. Como decimos, la cita es a las 12:30 en el Hotel Posada del Patio. ¿En qué va a consistir esta conferencia? Bueno, en realidad nosotros presentamos dos productos de la serie Vichidor, que son el dormidor, que es para el sueño, y el activador, que en realidad son productos complementarios. Uno es para mejorar la conciliación del sueño y el otro es para activarnos, ¿no? Después, cuando ya nos hayamos despertado, hay personas que tienen un grado de estrés elevado, un grado de cansancio, que tienen problemas de concentración. Por lo tanto, son productos complementarios. Y dentro de esa presentación, pues el doctor Estivill explicará todo lo relacionado con el sueño, con los hábitos necesarios para dormir bien, y la doctora Casas pues os explicará también cómo funciona el activador, cuáles son sus mecanismos de acción y cómo funcionan los productos. En esto del sueño, ¿cuántas cosas hacemos mal, Alberto? Pues en realidad hacemos muchas cosas mal. Si nosotros nos leemos los libros del doctor Estivill, la verdad es que somos personas que no solemos prestar demasiada atención a algo tan importante como es el sueño, ¿no? Que es algo muy reparador. El sueño se educa, es como y se educa desde pequeñito, como el que educa a un niño a comer con unos cubiertos, a comer en una mesa, a comer con unas normas de educación. Pues el sueño también tiene sus normas que hay que respetar, ¿no? Algunas de ellas que podríamos mencionar para que podamos conciliar el sueño de una manera normal es pues cenar ligero, no empacharse, porque eso después dificulta la digestión, dificulta la conciliación del sueño. Es buscar un entorno adecuado, tiene que ser un entorno en el que nos sintamos cómodos, en el que nos sintamos relajados, no buscar entornos que nos puedan agredir o que nos alteren, nos revolucionen, y realizarlo como una actividad rutinaria, realizar cosas rutinarias antes de acostarse para que nuestro cuerpo vaya educándose y vaya memorizando esa sensación de que va a descansar, y sobre todo desconectar de las redes sociales, no tanto por los contenidos, sino en general de las pantallas, ¿no? Demasiada luz pues no ayuda a conciliar el sueño. Se abusa de fármacos, de inductores del sueño, que además son sustancias que generan cierta adicción. ¿Creemos que una pastilla lo arregla todo también en esto del sueño? Bueno, no sé si lo creemos. Lo que pasa es que las personas, con el ritmo de vida que llevamos, muchas veces nos gusta la inmediatez de las medidas, ¿no? Y la pastilla casi nos permite corregir de forma inmediata, pero en realidad lo que a lo mejor estamos tapando es un problema de fondo, de malos hábitos o incluso de
bueno, de otros problemas, y la pastilla no está de esa inmediatez. Los motivos, pues que ha aumentado considerablemente el estrés, tanto el profesional como el familiar, y también influye el entorno actual de crisis, bueno, también de malos hábitos. El sueño es como un taller de reparación y restauración donde se guarda todo lo que hemos aprendido durante el día. Si uno duerme menos horas de las necesarias, la capacidad intelectual se reduce y no se consigue mantener la alerta, ni concentrarnos, ni tampoco aprovechar bien toda esa información que hemos recibido a lo largo del día. Al otro lado del teléfono tenemos al farmacéutico Alberto Capadas, que hoy está en Málaga, porque a partir de las 12:30 se ofrece una conferencia, una charla en la que también comparte espacio con el doctor Eduardo Estivill, que es médico y ensayista y es experto en trastornos del sueño. Precisamente del sueño se va a hablar en este encuentro que organiza Vichy Catalán. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias. Muy bien, la verdad es que está muy bien aquí en esta tierra. Cita que vamos a, bueno, pues que tienen en unos en una escasa hora, a partir de las 12:30, en el que se va a hablar del sueño, de los trastornos del sueño, y sobre todo de de cómo podemos hacer para mejorar un poquito estos hábitos, que estamos con este ritmo de vida, de estrés, de vivir tan acelerados, que casi la mitad de la población padezca estos trastornos. No sé cómo tenemos que tomárnoslo. Bueno, pues la verdad es que lo decía usted en la presentación, la falta de sueño al final influye directamente en la calidad de vida de las personas, porque se manifiesta con irritabilidad, mal humor, con pérdidas de concentración, pérdidas de memoria, presencia de sopor, en general una disminución del grado de alerta de las personas, y eso al final condiciona nuestro día a día. El sueño es algo que no se recupera, se podemos recuperar el cansancio, pero cuando dormimos poco, ese sueño, aunque durmamos el doble al día siguiente, no se recupera, ¿no? Y sí que es el almacén de nuestras experiencias del día. Como decimos, la cita es a las 12:30 en el Hotel Posada del Patio. ¿En qué va a consistir esta conferencia? Bueno, en realidad nosotros presentamos dos productos de la serie Vichidor, que son el dormidor, que es para el sueño, y el activador, que en realidad son productos complementarios. Uno es para mejorar la conciliación del sueño y el otro es para activarnos, ¿no? Después, cuando ya nos hayamos despertado, hay personas que tienen un grado de estrés elevado, un grado de cansancio, que tienen problemas de concentración. Por lo tanto, son productos complementarios. Y dentro de esa presentación, pues el doctor Estivill explicará todo lo relacionado con el sueño, con los hábitos necesarios para dormir bien, y la doctora Casas pues os explicará también cómo funciona el activador, cuáles son sus mecanismos de acción y cómo funcionan los productos. En esto del sueño, ¿cuántas cosas hacemos mal, Alberto? Pues en realidad hacemos muchas cosas mal. Si nosotros nos leemos los libros del doctor Estivill, la verdad es que somos personas que no solemos prestar demasiada atención a algo tan importante como es el sueño, ¿no? Que es algo muy reparador. El sueño se educa, es como y se educa desde pequeñito, como el que educa a un niño a comer con unos cubiertos, a comer en una mesa, a comer con unas normas de educación. Pues el sueño también tiene sus normas que hay que respetar, ¿no? Algunas de ellas que podríamos mencionar para que podamos conciliar el sueño de una manera normal es pues cenar ligero, no empacharse, porque eso después dificulta la digestión, dificulta la conciliación del sueño. Es buscar un entorno adecuado, tiene que ser un entorno en el que nos sintamos cómodos, en el que nos sintamos relajados, no buscar entornos que nos puedan agredir o que nos alteren, nos revolucionen, y realizarlo como una actividad rutinaria, realizar cosas rutinarias antes de acostarse para que nuestro cuerpo vaya educándose y vaya memorizando esa sensación de que va a descansar, y sobre todo desconectar de las redes sociales, no tanto por los contenidos, sino en general de las pantallas, ¿no? Demasiada luz pues no ayuda a conciliar el sueño. Se abusa de fármacos, de inductores del sueño, que además son sustancias que generan cierta adicción. ¿Creemos que una pastilla lo arregla todo también en esto del sueño?
Bueno, no sé si lo creemos. Lo que pasa es que las personas, con el ritmo de vida que llevamos, muchas veces nos gusta la inmediatez de las medidas, ¿no? Y la pastilla casi casi nos permite corregir de forma inmediata, pero en realidad lo que a lo mejor estamos tapando es un problema de fondo, de malos hábitos o incluso de otros problemas. Y la pastilla no está de esa inmediatez.